Hola, productor y productora, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Rosa Aldana y hoy les voy a contar sobre la morfología de una de las especies de insectos plaga más importantes y peligrosas de la zona oriental. Este insecto puede ocasionar daños irreversibles cuando se encuentra en estado de larva al perforar el pedúnculo de los racimos, bases peciolares, inflorescencias en formación y el estípite, e incluso puede ocasionar la muerte de la palma. Este insecto es conocido como Eupalamides guyanensis, el barrenador gigante de la palma. Eupalamides es una plaga que pone en riesgo la productividad del cultivo de palma de aceite. Por eso es muy importante reconocerlo y actuar. Para su reconocimiento, revisemos su morfología. En estado adulto son muy grandes, pueden medir entre 15 y 18 centímetros, como el tamaño de un celular. Pueden durar unos 18 a 20 días y no se tiene evidencia de que se alimenten. Los adultos son de color marrón oscuro con un tinte oliva en sus escamas y presentan una banda blanca o color crema que atraviesa desde el margen costal hasta el margen interior. Cuando están posadas en los estípites se camuflan muy bien. Es importante tener en cuenta que aunque el dimorfismo sexual no es muy marcado, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Y un dato curioso muy importante es que, a diferencia de otras mariposas, en esta especie una hembra puede poner más de 500 huevos en un periodo corto. Pero ¿cómo diferenciamos entre una hembra y un macho? Es muy fácil, como yo les decía anteriormente, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Pero en el caso de las hembras, el abdomen es más abultado y termina en punta. También podemos observar el frente, que está ubicado en las alas posteriores. En el caso de los machos es una cerda sencilla, mientras que en las hembras el frénulo consta de varias cerdas. Y un dato curioso es que en los muestreos se registran una hembra por cada 5 o 7 machos. Continuemos con los huevos. Tienen un tamaño aproximado de 6 milímetros, parecido a un grano de arroz. Por su forma, se parecen a la fruta llamada carambolo y tienen 5 aristas longitudinales. Son matizados de rosado cuando están recién ovipositados y cuando están próximos a eclosionar, se tornan de color grisáceo. En este estado pueden durar de 13 a 15 días. Pasado este tiempo, del huevo emerge una larva. Es el estado biológico más peligroso porque es cuando ocasiona el daño a la palma. Mucho cuidado, si la detectamos en las plantaciones, debemos tomar acciones inmediatas para su manejo. La larva es conocida como gusano tornillo. Recién emergida puede medir unos 7 milímetros y puede alcanzar hasta 130 milímetros al finalizar el estado larval, es decir, como el tamaño de un lapicero. En estado larval puede durar entre 250 y 320 días, más o menos unos 10 meses. Finalmente, la larva se transforma en pupa, que es la última etapa de su desarrollo biológico. Está cubierta por un capullo compacto que construyen de la fibra de la palma y se ubica en la parte interior de las bases peciolares. La pupa puede medir unos 90 milímetros, similar al tamaño de una cédula, y en este estado puede durar unos 30 días. Para finalizar, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Eupalamides guyanensis puede ocasionar daño por lo menos durante 10 meses, antes de que aparezcan los adultos. Los adultos se pueden observar durante todo el año, sin embargo, los periodos o picos de mayor emergencia ocurren entre marzo y junio. Se presenta una generación al año, es decir, durante ese periodo de tiempo pasa por todos los estados de desarrollo. Queridos productores, presten mucha atención después de aprender acerca de la morfología de Eupalamides guyanensis. ¿Están preparados para identificarlo en menos de 5 segundos? Así que veamos qué tanto aprendieron. ¿Cuál de los siguientes insectos es el barrenador gigante de la palma?